victorias por 0-1, 3 victorias, pero hoy creo que hemos sido justos vencedores. Es cierto que en el primer minuto, el minuto 2, hay una falta lateral que si ellos lo hubiesen metido, a lo mejor el desarrollo del partido hubiese sido otro, porque es un equipo que tiene muy buen trato de balón y cuando se ponen por delante en el marcador, que a ti te pueden entrar las prisas y las urgencias, ellos esas situaciones las manejan muy bien porque generan muchas superioridades, pero creo que en la primera parte estuvo más igualada, sin embargo en la segunda parte creo que fuimos muy superiores, especialmente en la presión, estuvimos muy, muy bien en la segunda parte, no fueron capaces a desarrollar su juego por nuestra presión, y para nosotros era un partido muy difícil, ya no solo por el rival, sino también porque veníamos de jugar hace menos de 72 horas o 72 horas y no estamos acostumbrados, pero creo que el equipo ha respondido muy bien. Hemos sido capaces de hacerle 3 goles a un equipo que solo había encajado 2 en 6 salidas y creo que hay que estar muy contento por ello. Bastante grande para lo que hemos hecho aquí. Es verdad que en muchos momentos no hemos podido sentirnos lo cómodo que queríamos. Hemos apostado por un partido de control en la primera parte, de intentar tener el balón, intentar tener secuencias de pases para tener el partido controlado. Creo que los primeros 10 minutos sí hemos sido capaces de hacerlo. Después hemos cometido algunos errores y hemos alimentado un poco que ellos estuvieran cerca de nuestra portería, pero no conseguían chutar, no generar esas situaciones de peligro. El partido podía haber cambiado la acción de David Rodríguez. Minuto 2 nosotros tenemos una falta que David remata para el portero de ellos, el rechace no lo metemos y luego así ha venido el gol de ellos, no sé si recuerdo, minuto 23 o por ahí, a balón parado. A partir de ahí, ese momento de emoción, pues hemos sufrido un poco, luego hemos sabido llegar al descanso con templanza, con pausa, teniendo el balón. El descanso les he pedido que no nos pasara, mismo del día del Málaga, pero este fútbol te puede pasar, sale en el segundo tiempo y la primera te hacen gol y a partir de ahí pues ya el partido se pone mucho más difícil, tenemos que hacer cambios, vaciamos un poco el medio campo, intentamos atacar más por fuera y con más gente arriba, encontrar más la profundidad en el juego, pero sí que es verdad que nos ha costado mucho generar situaciones de gol ante un gran equipo y han sabido matar el partido. Ya entre semana de... Le andaba diciendo a Quique, pues la falta al final también está trabajada, y le andaba diciendo a Quique un poco por dónde me gustaba que fuese el balón. El balón es perfecto, se puede medir el timing muy bien, por lo tanto creo que el centro y el remate es muy bueno, a pesar de que he visto que el portero hace una buena parada y me queda otra vez el rechace y la tengo que empujar. Contento por el gol, por la victoria del equipo y ahora a descansar y a pensar en el siguiente. Hola, hola amigas, amigos, felicidad absoluta aquí en el Estadio del Arcángel. Tercera victoria en la misma semana del Córdoba en Liga, 9-9, lo que es lo mismo, un salto tremendo en la clasificación. El Córdoba dormirá este sábado tercer clasificado del grupo segundo de Primera Federación y sobre todo, y lo más importante, dejando unas sensaciones inmejorables. 3-0 al Antequera, que también estaba en zona de playoff, es de más. El Antequera estaba por delante del Córdoba antes de este encuentro y se ha visto reducido a prácticamente la nada por el buen hacer del equipo de Ibanania, que ha demostrado su superioridad desde atrás hacia adelante. Prácticamente no ha tenido ninguna ocasión de peligro el conjunto malagueño, merced al gran trabajo del centro del campo del Córdoba, excelso Diarra, fabuloso, se nos acaban los calificativos, Isma Ruiz, muy bien carracido por la derecha, también muy trabajador y con mucho acierto Adilson por la izquierda, Quique Márquez, muy bien también, Casas en su línea de trabajo. El Córdoba ha estado certero, ha estado acertado arriba, prácticamente no se le puede poner ningún pero. Además han debutado dos jugadores con el Córdoba, que están en el B habitualmente, Paco y Óscar. Los dos van a tener protagonismo esta temporada seguro. Óscar, de hecho, va a ser el sustituto de Toril, lesionado. Así que son todo para bienes. La única mala noticia, la actuación del colegiado, que ha estado bastante irregular y que apenas ha mostrado tarjetas, y que una de ellas se la ha mostrado al Barran, vencedora, eso sí, la tarjeta, y va a hacer que el lateral del Córdoba se pierda el próximo compromiso, que será el domingo al mediodía ante el Melilla. Por lo demás, felicidad. 12.000 personas han disfrutado hoy del juego del Córdoba y sobre todo hay una sensación de que cualquier cosa es posible si el Córdoba mantiene este nivel de competitividad, este nivel de juego y ese nivel además de acierto sobre el verde. Así que felicidad, el Arcángel disfruta. Gracias, hasta ahora.